En una familia, sí, como mamá dices que sí. Pero como papá dices no. Sí, como mamá le pones el castigo a tu hijo. Pero como papá se lo quitas, entonces son una pareja que están en apuros. Que están en apuros, así es. Bienvenidos. Bienvenidos. Aquí nos falló la comunicación. Sí, así es, Luisa. Habíamos ensayado 3 veces con nuestro director y nuestros camarógrafos esa entrada inicial, pero fallamos en la comunicación. Tú dijiste algo, yo dije otra cosa. Sí, y como todo en la vida, a veces no sabemos comunicarnos y es un problema. Así es, Luis. ¿Qué hacer entonces cuando en la pareja, a la hora de criar a los hijos, hay opiniones distintas? Uno dice que sí, el otro dice que no. El uno quiere criarlo de alguna manera, pero el otro también quiere hacerlo a su manera. Entonces, no logran entenderse. Y ese es el tema de hoy, Juanpa, de En Apuros, la comunicación en pareja. Hoy vamos a tener a nuestra especialista, como siempre, para que nos ayude a abordar este tema tan importante para contar con una familia estable y emocional para compartir con nuestros hijos. Así es, y queremos que ustedes también nos compartan cómo es la comunicación entre ustedes. Ustedes pueden marcar nuestra línea, ya sea la telefónica o dejar el mensajito de WhatsApp, y nos comparten cómo hacen para comunicarse, si tienen alguna estrategia que les ha funcionado, si la comunicación es perfecta o si también se les dificulta y nos quieren compartir esa experiencia. Todo es bien recibido. Así es, la línea se la recordamos, 268-6030 y WhatsApp 304 siempre se me olvida 598-9068. Ay, no lo, ya sí, me la estaba aprendiendo. Por WhatsApp no contestamos llamadas, solo mensajes, fotos, videos, y si ustedes quieren ser parte de nuestra tribu en la que diariamente compartimos cosas graciosas, experiencias, recomendados, nuestros especialistas que nos han acompañado y tenemos ahí para interactuar, entonces ahí lo pueden hacer y nos escriben, queremos estar en la tribu. Y precisamente hablando de WhatsApp, Luis, tenemos un mensajito que nos llega a través de esta red social y vamos a leerlo. Dice así, nos escribe entonces nuestra televidente: buenas tardes, maravilloso programa, felicitaciones. La familia paterna de mi esposo es increíblemente grande, tanto así que muchos primos, hermanos no se conocen. Sea una familia grande o pequeña, siempre requiere de muchos esfuerzos de cada miembro. No es fácil, pero el amor siempre ayudará a lograr los objetivos y a pesar los cambios que implican en el crecimiento de los hijos. Yo soy una madre totalmente consagrada a mi familia y la unión de todos sus miembros. Lady Elena Yepes nos deja entonces este mensajito. Muchísimas gracias, Lady, por escribirnos. Qué bonito, Juanpa. Y hoy, ¿qué tal si aprendemos de la mano de Juan Sebastián, un niño de 5 años, a sembrar un frijolito en el campo? Perfecto. Vamos a ver entonces cómo Juan Sebastián, de la institución educativa Marco Fidel Suárez de Caldas. Genial, nos enseña entonces a hacerlo. Hola, mi nombre es Juan Sebastián. Les voy a enseñar cómo se siembra un frijol. Primero llenan la bolsa con tierra, le hacen un huequito, le meten los dos frijolitos. Después los tapamos. Les echamos un poquito de agüita. Y miren, yo sembré unos frijolitos el sábado. Miren cómo le están saliendo las raicitas. Y por último, les voy a prometer que cuiden el medio ambiente. Y les voy a cantar una canción que me enseñó mi mamá. Y empiezo allá arriba, en aquel alto, donde nace la quebrada. Y un monte muy bonito, donde saltaba. Pero un hombre responsable tumbó el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña. La cañada se secó. La gente al verse sin agua, matas de monte sembró. Volvieron los pajaritos
y el agua también volvió. Muy bien, ahí teníamos entonces a Juanse cantándonos la canción del profesor Yarumo y enseñándonos a cómo cultivar un frijolito en el campo. Muchísimas gracias a Deidy, su madre, quien nos hizo llegar este lindo video de Juanse con apenas 5 añitos, que en edad preescolar pues ya nos está dando estas técnicas de cultivo, Luis. Ay, hermoso Juan Sebastián, un abrazo y un beso para él. Y por aquí tenemos, Juanpa, ya nuestras papañalera y mamañalera. Así es, papañalera, mamañalera, y vamos a entonces, con nuestras papañaleras listas, a hacer lo siguiente. A ver. Vamos a ver qué tiene Luisa en su mamañalera. Voy a poner, vamos a sacar nuestros ingredientes, prepárense ustedes, porque esto se llama el pan multiusos. Y vamos entonces a tener un reto, esto es un versus entre Luisa y yo, a ver cuál de los dos es más hábil, pero esto es una sana competencia, donde vamos a preparar una receta con los mismos ingredientes. Entonces, ¿qué tenemos para nuestra receta del pan multiusos? Tenemos pan tajado, tenemos una salsita de tomate, tenemos dentro de nuestras refractarias fruticas, uchuvas, también tenemos jamón y también tenemos una lonjita de queso y tenemos ya otros elementos que pueden ser usados o no, como palillos bambú, tenedor, cuchillo, servilleta y plato. Ya tengo todo por aquí listo. Entonces, Luis, el reto es el siguiente. Ajá. Tenemos, porque yo también tengo que hacerlo, debemos participar, 2 minutos para realizar una receta que no sea el típico sánduche. O sea, por lo general siempre cogemos el pan tajado, el jamón, el queso, salsita y lleve. No, vamos a poner a prueba nuestra creatividad y vamos a poner entonces cronómetro de 2 minutos, temporizador, para que nos dé el tiempo de realizar lo más creativo que podamos en este tiempo. ¿Preparada, Luisa? Dijiste que no había que usar todos los ingredientes, no, ¿cierto? Es libertad, pero tienes que ser muy creativa. ¿Listo? Vamos entonces en 3, 2, 1, ¡comenzamos! Vamos entonces corriendo y vamos a poner a prueba nuestros conocimientos culinarios. Yo voy a empezar a hacer algo muy especial. Me encanta esto de la cocina. Yo creo que Juanpa me hizo trampa. No, ¿y por qué? Hágale, Luis, hágale. Tenemos dos minutos nada más para esta receta. Entonces, acá estoy pensando en Matías. Ojo, y también tenemos que dejar el emplatado listo. Yo acabo de darme cuenta que puedo hacer una cosita con a ver. Algo que encontré. Vamos a ver. Tengo una. ¿Cuánto queda tiempo? 1 minuto 11 segundos. ¡Ah! 1 minuto 11 segundos. ¿Qué es eso tan rápido? 1 minuto 11 segundos. Vamos entonces con nuestros. Yo creo que no lo voy a pulir. Deliciosos tanto para que platos. Me tiempo. A ver. Vamos a ver. Y nos queda una última. ¡Ah! ¡A mí no me va a dar el tiempo! ¡Ah! Y vamos a ver con qué saldrá Luisa. ¿Qué tendrá Luisa a la mano? ¿Tendrá ella el talento culinario para poder realizar las recetas? Esto lo sabremos. ¿Cuánto nos queda? 34 segundos. ¡Ah! Ay, bueno, usamos el queso. Por aquí. Quedan 25 segundos. ¡No! ¿Qué es esto tan rápido? ¡Quedan 20 segundos! ¡18 segundos! 18 segundos. ¡Ah! Ya vamos para 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Manos arriba! Ya. Muy bien. Vamos a presentarle a nuestros jueces los emplatados. Ay. Vamos a ver. Bueno, yo ahí presenté ya mi plato. Yo creo que te gané. Luisa, allá tienes tu cubículo.
Muy bien. ¿Verdad que recordemos la distancia social, exacto, que debemos manejar? Y bueno, a ver, votación del público, votación aquí de nuestro equipo técnico. Y mi receta son las mini pizzas. ¿Aplauso para las mini pizzas? Ni un solo aplauso, por Dios. Después de semejante talento aquí desbordado, ni un aplauso. Y a ver, Luisa, las mías se llaman mini pizzas, ¿y la tuya? Conejito. ¿Conejito? Sí, conejito. Ah, pueden... No, pero ahí no se ve bien, a ver. Muéstrenle a la cámara el conejito, pues, para que se vea, a ver. Por aquí, cierto. ¡Ay! ¡Se me cayó un palito! ¡Aplauso entonces para el conejito, Luisa! Bueno, esto fue contundente, contundente. Luisa acaba. Muy bien, la gente del equipo de Quédate en Casa con TM nos aplaude. Tengo una barra por allá, grande. Y bueno, Luis, te felicito. Muy buena imaginación, mucha creatividad. ¿Y a qué va esta actividad? Como padres, muchas veces nos quedamos corticos a la hora de darle el alimento a nuestros hijos y hay muchas formas creativas para hacerlo. Mira, eran los mismos ingredientes. Una frutica, pan, jamón y queso. Y siempre la receta más común es el sándwich. Pero eso está genial. ¿Qué tal si hacemos unas mini pizzas? Mire esto. Mira, una mini pizzita, deliciosa, planita. Eso sí, pues uno ya le puede echar mermeladita, salsa de tomate y demás. O darle la comida en presentación. Mantequilla de maní. Exacto. O la presentación en forma de conejo. ¿Y qué tal si empezamos a comernos primero las orejitas? Nos comemos luego los ojitos. Que luego se vuelva también como en un momento de juego y de compartir con ellos, de contarle las partecitas, en este caso del conejo y también de la deliciosa pizza. Exactamente. Pero saludable. Padres, madres, cuidadores y todos bien dispuestos a ser muy creativos para darle un momento bien divertido y sano a nuestros hijos. Nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con el tema comunicación en pareja mientras vamos nos degustamos nuestra receta. Oh. Estás viendo En Apuros. A veces la infancia es más larga que la vida. Ana María Matute. Continuamos en Apuros y les queremos recordar nuestra línea 268-6030 porque ya viene nuestra especialista y qué rico contar también con los puntos de vista de ustedes, cómo es la comunicación en pareja, con sus hijos, porque ese es el tema que vamos a hablar hoy. Así es, recordemos entonces 268-6030 y línea de WhatsApp para sus mensajes 304-598-9068 para que ustedes nos cuenten cómo se comunican o si tienen alguna inquietud la podamos realizar. Y ya tenemos conexión entonces con nuestra invitada, la que nos va a orientar, a enseñar y a explicar muchas cosas que hoy queremos aprender. Así es, Marta Lía Ramírez es especialista en terapia de pareja. Entonces por acá vamos, terapia familiar, por acá vamos a establecer conexión con ella. Ya la tenemos ahí. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida en Apuros. Hola Luisa, ¿cómo estás? Feliz de tenerte aquí con nosotros y de que compartas todo tu conocimiento con nuestros televidentes. Muchísimas gracias por la invitación también a ustedes. Marta, comencemos por algo. ¿Qué tan importante es en la vida, no solamente de las parejas, sino en la vida familiar, la comunicación? Bueno, mira, yo pienso que la comunicación es todo, no solo en la vida familiar, sino en cualquier contexto. Es muy importante pensar a la familia como un todo, como un equipo, donde no estamos aislados, sino que lo que le pasa al uno, pues va repercutiendo en la vida de las otras personas, ¿cierto? Entonces, cuando no hay esa comunicación entre la pareja, para la crianza de los hijos, la pregunta es, ¿qué están interpretando los hijos de eso que le estamos transmitiendo? Porque no solo son los padres los que están observando a los hijos, sino que los hijos también los están observando constantemente. Y están observando esa coherencia entre lo que digo y lo que hago.
Así es. Muy bien, así es. Marta, ¿por qué como pareja podemos llegar a contradecirnos? ¿Será una batalla de egos o qué es lo que pasa? ¿Que las parejas entran en contradicciones? Bueno, mira, realmente eso que están hablando el día de hoy es un asunto muy común en las familias. Y es comprender que las familias y las parejas tienen una relación de pares. Los esposos tienen relación de pares, de iguales. Pero ante todo comprender que somos seres diferentes. Yo no puedo pretender que mi pareja piense igual que yo, o yo piense igual que él, y que criemos de la misma forma a nuestro hijo. Por eso existen los acuerdos y la importancia del diálogo, para llegar a ese diálogo y decir cómo vamos a sacar adelante estos hijos de la mejor forma, sacando la mejor versión de ellos. Eso se hace con comunicación verbal, comunicación no verbal, un diálogo fluido y constante. La comunicación nunca se acaba. Siempre tenemos puntos nuevos que encontrar. Entonces siempre vamos a descubrir nuevas formas y nuevas maneras de hacer las cosas mejor. Adelante, adelante. Hay algo que me parece también muy importante aclarar. Y es que cuando nos vamos a referir a mi pareja o al padre de mi hijo, hacerlo siempre de forma positiva. A veces caemos en el juego de hablarle mal a los hijos, del papá, de la mamá, es que ve al papá cómo hace esto, mire a la mamá cómo hace lo otro. Pero si la pareja somos equipo, debemos reforzarnos lo positivo y que el hijo lo tenga claro. Que no se entre en ese juego de poderes, que normalmente empieza a dañar no solamente la relación en pareja, sino también con los hijos. Pero la realidad, digamos, de muchas parejas, Marta, y me disculpas ahí que te interrumpa, es difícil porque inclusive desde que estamos con nuestros padres, la comunicación no es tan fácil, llegar a acuerdos no es tan fácil por lo mismo que tú decías, cada individuo tiene su forma de pensar muy diferente y también tiene que ver mucho inclusive esa educación que recibimos. Cuando llegamos entonces a ese momento de pareja y a ese momento de establecer esos acuerdos para educar a nuestros hijos, para los temas económicos, digamos, ¿qué consejo le puedes dar tú a esas parejas para que comiencen a pensar que debemos tomar ciertas decisiones para tener una buena comunicación? Bueno, si bien esto que estamos hablando es una dificultad en la comunicación, ¿cómo lo resolvemos? Inicialmente, comunicándolo. Entonces, lo primero es hablar, pero la comunicación en pareja, no con el hijo. Que nos pongamos de acuerdo de qué forma queremos construir una relación de padres con nuestros hijos. Otra sugerencia que yo les doy el día de hoy es confiar en mi pareja. A veces no confiamos y creemos que lo que él está haciendo está mal y lo que yo estoy haciendo está bien. No existen verdades absolutas. Estamos en una construcción constante. Entonces permitir y confiar en ese otro que lo que me pueda decir aporta también a la familia. Otra recomendación es, si bien nos podemos equivocar y no podemos estar de acuerdo, no contradigamos a ese padre o a esa madre delante del hijo. Por eso la pareja tiene una intimidad. Y es en esa intimidad donde pueden decir, pilas con esto, no hagamos esto, hagamos lo mejor de esta forma. Comprender también que lo que para mí está bien, para el otro no lo tiene que estar. Ahí es donde se llega a ese acuerdo, cómo mediar un punto medio. Pero tener muy presente que lo más importante en estos momentos es la educación de los hijos. Entonces, ahorita ustedes hablaban de algo y es el ego. El ego a veces nos domina y creemos tener la verdad. Entonces, la idea es que lo mejor para el ego es el amor. Y el amor se construye todos los días. Entonces, que esa relación de pareja se construya todos los días a partir del diálogo, en su intimidad, en su cuarto, fuera de casa, que lo puedan verbalizar para poder criar mejor a los hijos. Así es, y enseguida vamos a ver cómo la falta de comunicación, estar en contradicciones, puede afectar a los hijos. En estos momentos queremos presentarles la historia de Luisa Fernanda en Así Somos, una niña que le encanta el clarinete y nos va a presentar a su mejor amigo, Max.
Mi nombre es Luisa Fernanda Fernández Pastrana. Yo lo que hago es en las mañanas estudiar y en las tardes ensayar música. Desde pequeñita me ha gustado la música, no solo toco clarinete, también toco piano, flauta dulce y más o menos guitarra. Tengo una mascota y me encanta mucho. ¿Qué te pasa, Max? Max, desde chiquitico mi papá lo trajo y se ponía a jugar y se empezó a experimentar toda la casa y empezó a orinarse. Para mí, mi perro es algo muy importante porque un amigo es la persona que te quiere tal como eres, que no te exige nada, que te ayuda, que está contigo en los momentos buenos y malos. Eres hermoso. No, por eso Max significa amigo. ¿Por qué estás así? ¿Qué te comiste? Hay amistades tanto buenas como malas, pero si tú sabes escoger a tus amigos, te van a enseñar y te van a apoyar en lo que tú quieras. Un amigo para mí es lo mejor que puede ganar uno. Toma uno, acción. Creativo. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Qué bonito ver entonces cómo Luisa Fernanda comparte con su amigo Max y generan una relación ahí muy, muy, muy especial. Esperamos que ustedes también nos compartan sus momentos más especiales con sus hijos a través de nuestro correo en apuros@telemedellin.tv o a nuestro WhatsApp 304-598-9068. Y continuamos con nuestra experta en el tema, en terapia familiar, Marta Lía, que nos está dando unas pautas muy buenas. A mí me encanta esto de llegar a acuerdos. Pero Marta, cuando no han llegado los acuerdos y estamos en contradicciones frente a directrices, disciplinas u orden, ¿cómo puede esto afectar a los hijos que ven que un papá dice que sí, pero el otro dice que no? Sí, mira, puede generar grandes dificultades, incluso al principio en la niñez, pues incluso puede ser muy bueno porque entonces yo me voy para el lado de mi mamá que me dice que sí, mi papá me dice que no, entonces puedo jugar con eso. Pero a medida que vamos creciendo se va abriendo una brecha muy grande porque voy a pretender hacer eso mismo afuera y ya la sociedad pues me va a cobrar de forma distinta ese patrón que aprendí en mi familia. Entonces la idea es enseñarle a nuestro hijo la importancia de la coherencia, porque la coherencia no solamente se vive dentro de la familia, sino afuera también. Entonces puede ser una persona que quiera hacer lo mismo que hacía con papá y mamá, lo quiera hacer con los amigos, con los jefes, con los maestros, con todas las personas. Entonces la idea de entender la autenticidad de la comunicación y del diálogo, que siempre se llegue por medio de acuerdos y que para lograr mis objetivos no tengo que aliarme a otro, sino que puede ser algo en común acuerdo entre todo un equipo. Marta, sí, hay varios papás que nos están viendo y dicen es que definitivamente no llegamos a ningún acuerdo, definitivamente la comunicación que tenemos no es buena ni siquiera para establecer límites y normas con nuestros niños. Entonces, ¿qué consejo les puedes dar a esos papás que nos están viendo? Bueno, mira, lo que estás diciendo me parece muy importante porque es muy fácil hablar de acuerdos, es muy fácil decir diálogo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Ya a la hora de sentarnos y hacerlo, hay elementos que no son tan fáciles para llegar a eso. Lo más importante para mí el día de hoy es que sanen esos asuntos que no nos han dejado avanzar para tener unos acuerdos claros. Es lo que les impide tener esos acuerdos claros. Si no han sanado asuntos de la relación de pareja o incluso si no han sanado asuntos de sus familias de origen. Entonces eso es empezar por la raíz. ¿Qué es lo que les impide llegar a un acuerdo con ese otro que yo elegí como pareja? Y que si lo elegí como pareja es porque tenemos la facultad y la capacidad de llegar a acuerdos para la crianza de los hijos e incluso también para llegar a acuerdos entre él como pareja. Muy bien, qué bien esto, porque es pensar y partir de algo. Como bien nos lo decía nuestra invitada, somos individuos totalmente diferentes. Empezando pues que en una relación de pareja, pues
la pareja es hombre o es mujer. O sea, hay dos gotas completamente de otra fuente, muy distintos, con pensamientos, culturas, herencias, crianzas, y así me han, y así sean del mismo sexo, porque ahorita contamos con que la familia se constituye muy diversa, entonces también es pensar que tenemos esa familia de raíz, como tú decías, es costumbres, religión, y venimos con un montón de cosas alrededor que de pronto también nos impide un poquito esa buena comunicación, porque nos basamos es en esa educación que recibimos. Así es. Marta, ¿sería posible que todos esos acuerdos se hicieran antes de organizar sus vidas y estar conviviendo bajo el mismo techo? O sea, me explico, es que me acaba de surgir como esa inquietud, porque a veces uno llega con las emociones, la efervescencia de las mariposas, y esta es la mujer, este es el hombre con el que yo quiero pasar el resto de mi vida, ese tú el padre, la madre de mis hijos, y mentiras que entonces llegan los hijos y ahí es donde empiezan a verse todas estas diferencias. ¿Es posible que muchas cosas se puedan solucionar y llegar a acuerdos antes de...? Claro, es lo ideal. Es lo ideal, pero normalmente las familias no se constituyen con esos ideales. Hay parejas que primero quedan en gestación y después piensan en conformar la familia. No todas las parejas piensan primero en conformar una familia, ¿cierto? Entonces, lo ideal, claro, es que se lleguen a unos acuerdos de cómo deseamos educar a estos hijos. Pero si no se da, yo pienso que nunca es tarde para poderlo hacer. Siempre estamos listos para renovarnos, resignificarnos, para reconstruirnos como núcleo familiar. La familia es flexible, no es un sistema rígido. Entonces, como es flexible, se puede mover, puede llegar a nuevos acuerdos y hacer lo que hicimos al principio, ¿cierto? Porque si lo ideal es hacerlo al principio y no lo hicimos, pues trabajamos entonces en estos momentos. Marta, ¿qué se debe hacer y qué no se debe hacer en cuanto a la comunicación con nuestros hijos? Nosotros comenzamos el programa diciendo, la mamá dice sí y el papá dice no. La mamá castigó y el papá le quitó el castigo, por ejemplo. Bueno, lo primero es tener claro que ser padres no es un asunto de competencia. Entonces, no desautorizar el padre, no regañarlo, no decir que soy yo la que tengo la razón, porque no es un asunto de poder. Eso no se debe hacer. Lo que sí se debe hacer, lo que les decía ahora, es establecer los acuerdos en la intimidad. Lo que no se puede hacer es pensar que el hijo es el problema, porque muchas familias le dicen al hijo, es que lo hace que usted nació, su papá y yo ya no tenemos buena comunicación. Entonces, no venderle esa idea al hijo que es el culpable, sabiendo que es un asunto de pareja en donde se tienen que poner de acuerdo. Lo primero es comprender qué es lo que los une como familia, qué es lo que los tiene unidos, qué es lo que los diferencia los unos de los otros, porque esa identidad les da una estima, un amor propio de ellos que los puede ayudar a construir cosas más positivas. Lo otro es no enfocarnos siempre en lo negativo. Es que usted, no, enfoquémonos más en las cosas positivas, porque cada uno de nosotros somos un potencial infinito para sacar cada día la mejor versión de mí mismo. Cultivar el amor y la comunicación, que la comunicación en lo posible sea explícita. Ojalá sacáramos un día a la semana para reunirnos en familia y dialogar. A veces lo hacemos muy esporádicamente o cuando hay eventos especiales. Pero yo a mis familias en terapia sí las invito a que mínimamente una vez en la semana hagan una hora íntima, un espacio donde puedan dialogar abiertamente, donde se puedan divertir también. Uy, genial. Y ya para terminar, pues ya la idea es no jugar como al policía bueno y al policía malo. Aquí no hay ni buenos ni malos, estamos en constante construcción. Y lo otro es que los hijos también nos educan, también nos enseñan bastante a todos nosotros. Dentro de este tema también de la crianza de los hijos y la comunicación de pareja, es comprender la autoridad y la crianza como una moneda que tiene dos caras. Una es el amor y la otra son las normas. Uh-huh.
no pueden ir aisladas, sino que esas monedas siempre les vamos a ver esas dos caras, la autoridad, pero esa autoridad debe ir acompañada de mucho amor. Maravilloso. Marta, qué buenas pautas, qué buenos tips nos has dejado con este paso a paso, especialmente con eso de sacar al menos una horita y media, un día para tener esta plática, una charla y vivir una vida de pares. Y quiero invitarles, porque vamos a presentar esta nota, pero todavía no hemos terminado el tema con nuestra invitada, a que precisamente, hablando de pares, pues veamos un juego que se llama Pares. Unos niños en Bogotá nos enseñan desde la capital a jugar de una manera muy particular, donde todos tienen cabida, no hay acepción de niños y todos de una manera incluyente pueden disfrutar y pasar un rato muy divertido. Hola, soy Chari. Y nosotros sus amigos. ¿Y nos gusta jugar? Para jugar pares se necesitan varios objetos iguales. Por ejemplo, dos piedras, dos manzanas o dos balones. Me gusta de formar los dos equipos. Yo me pido a Laura. Yo me pido a Lorena. Yo me pido a Santiago. Yo me pido a Vanessa. Y yo me pido a Andrés. Un jugador de cada equipo se tapa los ojos. Cada equipo escoge el objeto que debe encontrar el contrincante. Nosotros nos elegimos el frasco. ¿Quién es? El de vitaminas. El objetivo es encontrar los dos objetos iguales siguiendo las indicaciones de los jugadores. ¡Derecho, Andrés! ¡Derecho! 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 Cuando un jugador encuentra la pareja del objeto, gana un punto para su equipo. El equipo que al final más puntos tenga es el ganador. Yo juego con Lorena, ella es una niña muy alegre y una gran amiga. Él es Santiago, es un muy buen amigo y le gusta ganar. Ella se llama Vanessa y es la más alta del grupo. Ella es mi amiga Violeta, ella es muy chistosa y me hace feliz. También jugamos Laura, Jason, Giselle, Andrés y Luisa. Juego se necesita es mucha concentración y un buen oído. ¡Derecho, no! Uno se tapa los ojos y uno confía que la otra persona no lo vaya a hacer caer ni nada de eso. ¡Derecho, derecho! Y también la ubicación, ¿sí? Derecha, izquierda. A la derecha. Lo la más derecha. Difícil fue yo encontrar un hueco. A la derecha. Pues eso para mí fue como una broma que es. Porque aparte que me caí en el hueco, pues ahí le tuve miedo a buscar cosas porque creía que había otras trampas así. Yo pensé que era profundo. Pues uno como que tiene que concentrarse en una sola voz y quedarse como en esa sola voz. Derecho, derecho. 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 Sino con cualquier ruido, como hay dos equipos hablando, varias personas, tú te distraes y no sabes ni para dónde ir. Lo chévere del juego es competir, y lo chévere de competir es que todos participan. Uno va y pierde los miedos. Uno confía en la otra persona. ¡Ganamos!
Me gustó, pues, taparnos uno de los ojos. Pues, ponerse en el lugar de las personas invidentes. ¡Retrocea, retrocea! ¡Atrás! ¡Se ha hecho, se ha hecho! La igualdad es como incluir a todas las personas sin importar que tengan alguna discapacidad. Todos nos tenemos que incluir sin importar cómo seamos. www.micenal.tv. Y ahí veíamos el juego Pares, que conectando con el tema que estamos tratando hoy, Juanpa y Marta, que yo sé que por ahí nos está escuchando, hablábamos del tema de confianza, de confiar en el otro, en lo que nos está diciendo, el tema de que muchas veces debemos, así pensemos diferente, respetar la opinión del otro, de compartir opiniones, así no estemos de acuerdo, pero que de pronto para nuestros hijos puede ser una buena opción. Y yo tengo ahí una pregunta para Marta, Juanpa, enseguida, porque ¿cuántas veces vemos que la comunicación solamente va de una sola vía? Si eso puede afectar a nuestros hijos y solamente sea la autoridad del papá y la mamá siempre guarde silencio, o al contrario. ¿Tú qué piensas? Yo creo que ahí es donde uno entra, y por eso es que hemos querido tocar este tema, porque a veces uno quiere todo como manejarlo uno, manejar uno la situación. Entonces yo soy el de las ideas, yo soy las propuestas, el de las propuestas, y yo soy el que aquí mando yo. Entonces uno individualmente toma un solo camino y se nos olvida, pues, que hay otra persona que también puede aportar, que también me debo comunicar con ella y que también debo tener en cuenta. Inclusive antes no se veía tanto, pero en las familias de ahora sí se ve mucho que involucramos en esas decisiones también los hijos. Obviamente hay unas donde ellos no entrarían porque nosotros estamos guiándolos en ese proceso de aprendizaje, pero en otras sí es bueno que los hijos también aporten. Así es, Luis. Y nuestros televidentes aportan con sus mensajes, y vamos a darle prioridad a este mensaje que nos llega de WhatsApp, ya que alguien ha tomado el tiempo y ha plasmado ahí a través de ese mensajito alguna inquietud. Vamos a leerlo a ver qué nos dice el siguiente mensaje. Y dice así: excelente tema, muchas gracias, me sirve mucho como psicóloga que soy, y también me gusta trabajar con primera infancia. Será interesante abordar cómo el estrés o distrés infantil afecta la alimentación de los mismos. Bendiciones. Cordialmente, Mónica Esther Rodríguez Ángel. Pues, Mónica, muchísimas gracias por recomendarnos este tema, el cual daremos entonces más adelantico aquí en Apuros, hablar sobre el estrés y el distrés. Ahí lo tendremos en cuenta, Mónica. Muchas gracias por tu mensajito. Y ya tenemos por aquí a Marta. Exactamente. Seguimos con Marta ya para conclusiones finales de este tema sobre la comunicación en pareja. Marta, ¿alcanzaste a escuchar de pronto esa inquietud que me surge a mí de que de pronto en muchas familias solamente uno, papá o mamá, tienen como esa autoridad o esa forma de comunicar todo a sus hijos? ¿Es bueno esto o no es tan positivo? Bueno, pues no lo hablemos en términos ni buenos ni malos. Nosotros venimos de una cultura machista, donde hace muchos años el papá era como el fuerte, la mamá era pues como la que acompañaba, y hay familias que ahora conservan eso. Yo no diría que bueno ni malo, pero ahora sí se está hablando el tema de pareja, como yo les decía ahora, que es pareja, paz. ¿Y qué quiere decir paz? Que estamos en igualdad de condiciones. Entonces, qué bueno darle esa participación a ese otro en la crianza de los hijos desde nuestra diferencia, y que nuestros hijos nos vean como lo que somos, padres de familia. La sugerencia, la recomendación es que qué rico que en la crianza puedan participar ambas figuras, padres o madres. Pero hay familias realmente que les funciona que la autoridad sea el papá o que sea la mamá. Entonces, por eso yo les digo que es bueno ni malo. Lo ideal es que sean los dos. Pero si hay familias que eso funciona,
¿Cierto? Así es. Marta, qué rico que nos compartas entonces tus redes, contacto, para estar pendientes. Y alguien desee alguna asesoría, entonces, ¿dónde lo puede hacer? Claro que sí. Yo tengo un Instagram que es guía.terapiasyformacion. Mi contacto es 300-746-5674. Tengo una marca que se llama Lía, Redefiniendo Lazos, y los espero con los brazos abiertos. Muchas gracias. Yo quería también, para terminar, hacerle una invitación a las parejas. Sí. Claro que sí. Y antes de ser padres con pareja, no se olviden de esos espacios de vivir, de intimidad, de salir, de ser novios, de cultivar como ese pilar tan importante como es la pareja, porque de ahí también parte la comunicación con los hijos y la construcción que se haga con ellos. Entonces, recordarles mucho eso. Lo otro es recordarles que los padres también se equivocan, todos nos equivocamos, y que podemos decir equivoqué, pero que nos demos la oportunidad de aprender, que todos los días estamos aprendiendo, que se den la oportunidad de abrir su corazón para nuevos aprendizajes. Qué bonito eso, Marta, gracias a ti por esa enseñanza final tan valiosa. Así es, Marta. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Hasta una próxima Chao. Oportunidad donde ya podamos claro compartir que sí. más adelante set. Bueno, y qué bueno haber aprendido hoy sobre la comunicación, y cada día aprenderemos más al respecto. Nosotros nos vamos a ir a unos mensajes institucionales muy corticos y regresamos con 5 formas en las que también podemos comunicarnos ya, pero con nuestros hijos. Estás viendo En Apuros. A los niños, antes de enseñarles a leer, hay que ayudarles a aprender lo que es el amor y la verdad. Mahatma Gandhi. A nuestros hijos hay que enseñarles siempre el amor y la verdad. Estábamos hablando en apuros sobre la comunicación en pareja, y si bien entonces como pareja siempre vamos a tener que crecer, madurar, entrar en diálogos y en acuerdos, pues no podemos dejar de lado a nuestros hijos. Entonces hoy en apuros queremos darles un pequeño tip, una pequeña recomendación ya a la hora de hablar con los hijos. Entonces estas son 5 frases que pueden facilitar mucho la comunicación con ellos. Así que aquí está esto, que son las 5 frases para tener una comunicación con nuestros hijos. Vamos a ver entonces, la primera es la manipulación. Entonces, esto yo creo que era de otro tema, este es del tema pasado. Entonces, vamos a dejarla ahí, yo se las voy a leer, las voy a decir así. Las 5 frases son: 1. Me gustaría saber más del asunto, está interesante. Entonces, qué rico cuando estamos hablando con nuestros hijos, charlar con ellos y decir, ve, realmente me interesa esto que estamos hablando, me interesa tu asunto, qué tema tan interesante. Y no es fingir, no es decir mentiras, no. Realmente yo creo que si de niños a nuestros hijos, cuando nos hacen ese mamarracho y ese garabato, nos llama la atención, pues entonces, ¿por qué no lo puede ser la presentación de su nuevo amiguito, de su nueva amiguita, de lo que jugaron hoy en el colegio, de las materias? Entonces, prestarles mucha atención. Además, Juanpa, que es que la comunicación con nuestros hijos no es tan fácil porque, por ejemplo, la mayoría de hombres son muy callados. Entonces, como entrar a esa parte, a sacarles la información, hay que hacerla de cierta manera como para que ellos empiecen a tener esa familiaridad con su papá o con su mamá, compartirles como sus cosas. Muy bien. Frase número 2, dime más acerca de ese amigo. Entonces, si queremos conocer en qué andan nuestros hijos, pues preocupémonos por saber cuáles son sus amistades y que ellos nos expliquen, a ver, quién es este, quién es aquella y cómo son. La número 3, yo entiendo. O sea,
seguramente nuestros hijos están pasando por muchas situaciones que nosotros ya vivimos, que nosotros hemos pasado, y si no las vimos nosotros, pues las vivieron nuestros cercanos. Entonces es entenderlos un poquito frente a eso. La cuarta, decirles, por ejemplo, y ve, ¿qué piensas tú del cambio climático? Y escuchar ellos qué opinan nuestros hijos. Aquí por poner un ejemplo, ¿qué opinas del COVID? ¿Qué opinas de tu mamá, de tu papá? O sea, ¿qué piensas de? Y ellos nos pueden dar muchas respuestas porque es una pregunta abierta, donde no pueden limitarse al sí, no, no sé. Entonces, ahí está. La cinco es, ¿hay algo más de lo que quieres hablar? Seguramente nuestros hijos pueden tener un guardadito que no se animan a sacarlo, pero preguntarles esto, de pronto tienes algo más de lo que quieras hablar, puede motivarles a que saquen eso que está en el interior y que están, que se hablan, pero de pronto por miedo no son capaces. Marta Lía, nuestra experta de hoy, nos dio ese consejo y yo sé que muchos papás se conectaron con eso, y es generar, así sea una vez a la semana, ese espacio donde nosotros podamos compartir ese diálogo con nuestros niños. Al principio no va a ser fácil, pero si lo volvemos como un hábito, cada día va a ser más fluida la comunicación con ellos. Así es. Y un bonus track, ¿me lo puedes explicar, por favor? Entonces, cuando nuestros hijos de pronto nos están manifestando algo, pues decirles como, ¿me lo puedes explicar, por favor? Eso puede fomentar aún más que ellos tengan más maneras de comunicar sus ideas, y ahí sí podamos entonces entenderles, comprenderles y amarles. Esperamos entonces que les haya gustado el tema que hoy trabajamos, comunicación en pareja, y también estos tips para mejorar y fomentar la comunicación con nuestros hijos. Así es, Juanpa, mañana los esperamos muy conectados a las 3 y 5 de la tarde. Muy bien, estaremos muy pendientes de cada tema de En Apuros, y ya saben, si quieren que estemos conectados o una vez se acabe el programa a través de nuestra tribu, pues escríbanos en nuestro WhatsApp 304-598-9068 y simplemente es un mensajito, quiero estar en la tribu, y ahí nosotros les vamos a mandar mensajes, recomendados, pondremos memes, ustedes también lo pueden hacer, no sean tímidos, a través de la tribu usted puede poner algún meme relacionado a lo que es la crianza de los hijos, cualquier mensaje, y es una tribu para estar más conectados. O si tienen un documento de una información que les interesó, que les gustó, cómo se desarrolló y no la quieren compartir, y nosotros también compartirla aquí en el programa, maravilloso. Bienvenidos todos esos contenidos que nos ayudan a ser mejores padres cada día. Así es. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima. Chao. Y los queremos mucho. Chao.